Qué tal, muy buenos a todos, sean ustedes bienvenidos a su canal, Tuleando con Hagen. Yo soy Hagen y el día de hoy les vengo trayendo para ustedes mi receta del deck del Dragón Blanco del Caos Máximo de ojos azules, del Dragón del Caos Máximo de ojos azules. <laughs> bueno, esta receta ya la había subido, pero por accidente la borré y pues no tenía el el video de repuesto y pues ya ni modo, pero la tuve que volver a hacer. Bueno, la estoy volviendo a hacer este video. Pues para que quede, ¿verdad? Porque pues, ni modo de nada más eliminarlo a lo tonto, ¿verdad? Sí, fue un accidente, pero bueno, no importa. Ya saben que en el canal de Dolando con Hagen, si no hay problemas técnicos, no es el verdadero Dolando con Hagen. Pero bueno, <laughs> vamos a comenzar. Empezamos con Doble Dragón del Caos Máximo de Ojos Azules. Aquí son los dos golcitos. Nada más usamos dos porque va a ser un dega acelerado. Podríamos meterle tres, pero realmente solamente necesitamos dar un golpe bien este aplicado a nuestro oponente. Es lo que nos importa. Es por eso que nada más llevamos a dos para también llevar una mayor variedad de, de juego. Utilizamos tres dragones blancos de ojos azules, y los de la película en Gold también, para que quede bonito. Este tripre, triple dragón alternativo de ojos azules. También los gold para que ya combinen. Triple. Solamente necesitamos un espíritu del dragón blanco. Nada más necesitamos uno. Con uno ya tenemos suficiente. Para aplicar este pues su efecto de ayuda. Y su nivel también hay que aprovecharlo muy bien. Triple este The White Stone of Ancients nada más vamos a ocupar bueno nada más vamos a ocupar tres pero sí vamos a llevar una sola White Stone of Legend, con una para poder agilizar nuestro motor de de robo eh, esta receta es más veloz es un juego más rápido para poder invocar al dragón al dragón del caos este puede asegurar al menos en el primer turno uno si no es que uno hasta los dos dragones este del caos máximo en el primer turno fácil eh, también vamos a llevar triple sabio de ojos azules, triple sage, shay, triple shay, va a ser nuestro motor de robo para los monstruos de nivel 1 excepto el mismo y como no tres poderosísimos manjus también que son los que nos van a acelerar para las, las magias, sinceramente yo este, recomiendo más los manjus para traer las magias porque este, vamos a añadir al dragón del caos másico muy rápido con las magias que ya tenemos que vamos a ver en un momento. Y bueno, amigos, para lo que vienen siendo las magias, vamos a ocupar doble forma de caos. Nada más vamos a ocupar dos, no tanto por el número que tenemos de caos máximos, sino que con dos son suficientes, ya que nos ayuda muchísimo para la invocación más fácil del, del dragón del caos. Acaba de aclarar que próximamente va a salir la, un este, Blue Eyes Abyss, bueno, una, va a ser una caja, una expansión, una caja de sobres. Donde va a venir la nueva expansión de Blue Eyes. Yo espero que próximamente podamos este, juntar dinero para traérselas aquí en el canal. Creo que sale por octubre, más o menos. No me acuerdo muy bien. Pero se los aseguro que va a estar aquí este, de primera mano para ustedes. ¿Por qué nada más llevamos solamente dos caos de form porque, dos forma? Dos formas de caos. Porque lo vamos a acompañar con doble ritual avanzado. Esta nos va a traer de volada los, a los Blue Eyes Y para eso queremos llevarlos, usar los Manju. Para llevarnos estas a la mano. Eh, porque llevamos una un triple melodía del dragón con estas tres pues nos vamos a poder añadir a los del caos más rápido entonces por eso es que no necesitamos tanto añadirnosla con el manju pero podemos hacerlo en por ejemplo dos turnos eh, con una traernos la magia y con el otro ay, con la otra al monstruo y para eso va a ser pues más rápido, ¿verdad? También por cualquier cosa vamos a llevar... Triple retorno, triple retorno... Más que nada para proteger y pues para revivir también... En una que otra ocasión... Porque hay que acordarnos de que el dragón del caos... No puede ser revivido con el, con el retorno del dragón... Forzosamente vamos a tener que tener... Las piedras en el cementerio... Para poder traerlo a nuestra mano... En caso de que se nos vaya al cementerio... Eh... Para, como esta receta es más rápida vamos a ocupar... Bueno pues vamos a ocupar lo normal que es triple trading... Que pues ya sabemos que es parte de nuestro motor de robo... Pero... Le añadimos triple carta de la consonancia. Precisamente para. Para avivar la velocidad del. Del deck. Para que sea más. Más veloz. Este. La invocación de nuestros dragones del caos máximo. Y poder acertar golpes más duros. Eh, próximamente. Pues ya, como hemos dicho, pues va a salir la del caos. El otro caos, el chiquito. Para que. Pues podamos ver si lo podemos anexar a este. A este deck, pues para que tenga una. un mayor juego, ¿verdad? Solamente vamos a ocupar también un Silver Scry por cualquier cosa. Un, un espejo del dragón. Que va a ser para la, Las fusiones que vayamos a ocupar. No vamos a estar una, si acaso. Por eso vamos a llevar un espejo del dragón. También. Eh, anexo de una vez las. Las cartas de trampa. Eh. Como ahorita no usamos un, como es un deck no, pues sí tiene un cierto precio pero tampoco es tan exagerado como los competitivos. Eh, por cualquier cosa vamos a ocupar un draining shield en caso de que nos lleguen a querer atacar, un, un bad aim para hacer este asegurar una destrucción en el campo del enemigo o bueno en el campo en general y un grand horn of heaven. Más que nada son por cualquier cosa, ¿va? A continuación y para finalizar es lo que viene siendo el deck extra. Para el deck extra no vamos a necesitar mucho... Hasta cierto punto... Vamos a ocupar un blue Ice Spirit Dragon... Un Azure... Un Cloud Castle... Un Tyrant Dragon por si las dudas... Un Dragón Rojo Archidemonio... Un Dragón 107... Un Taquiones Ahí está... Para poder encimarle a Full Armor... Por cualquier cosa un Cipher Blade... Un Dark Matter... Uh -huh. eh, por si las moscas, por si, este, por si acaso usamos un decode para poder aprovechar sus dos espacios que nos llega a otorgar. Y para el uso del espejo del dragón, más que nada vamos a ocuparlo para el Neo Blue Eyes y Ultimate Dragon y aprovechar su, su efecto de proteger a nuestros Blue Eyes y poder negar cartas al oponente. Y también sus, este, su habilidad de mandar al cementerio desde el extra deck este monstruos es Blue Eyes para que él pueda atacar un par de veces más. Y pues para ello vamos a llevar otros dos de él. Son 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Con un dragón de ojos definitivo normal. Porque también es un blue ice en su nombre. Y doble twin fáciles de sacar. Y también son parte de blue ice en el, en el, en el extra deck. Y bueno, amigos, como quieres, este ha sido la, pues la pequeña receta del deck del caos max acelerado. Este, ojalá les haya gustado y les haya servido. No olviden dejar su like, su suscripción para que ya nos den el patrocinio. Ya es suficiente de dejar de gastar lo del desayuno en esto, pero bueno, <laughs> ok, no. Como quiera está padre, como quiera, ¿va? Así que pues no olviden dejar su comentario de qué les gustó, qué no les gustó, qué quieren ver para la próxima, qué no quieren ver para la próxima. Porque recuerden que este canal ustedes lo forman y sobre todo estamos aquí para ofrecerles un material lo más diferente posible de lo que ya hayan visto. ¡Ay! ¡Ay! Ahí está. Y bueno, muchachos, es todo por hoy. Muchísimas gracias. No olviden dejar su like, suscripción y sus comentarios. Yo soy Hagen y hasta la próxima.